Soy la profesora María del Carmen Prieto Mortera, presidenta municipal del municipio de Moloacán, Veracruz. Hoy es un día de mucha alegría, retos y expectativas para todos los estudiantes y docentes que inician una nueva etapa con la ayuda de la tecnología. Este es un año particular para todos y todas los que formamos la comunidad educativa. Es fundamental hacer referencia al momento que atraviesa actualmente la educación por la pandemia COVID-19. El reto que tiene el país es enorme y por ello es de suma importancia que tanto docentes, padres de familia, administrativos y estudiantes nos comprometamos con la educación de la niñez y la juventud de Moloacán. Tengo la certeza de que los más de 2.600 alumnos que hoy inician este nuevo ciclo escolar harán lo que corresponde para formarse como grandes hombres y mujeres dignos de la transformación de nuestro municipio, de nuestro México. Quiero recalcar, no olvidar las medidas preventivas de lavado de manos, la sana distancia, el estornudo de etiqueta y el uso del cubrebocas, fundamentales para la prevención y el cuidado ante la pandemia. Les deseo mucho éxito en todas sus actividades. Moloacán, un gobierno con nueva actitud.